¿Hiciste un viaje largo para un proyecto de investigación? Si lees entre líneas, Paul estaba bajo presión. Le faltaba un amigo. Quería ayudarlo como pudiera. Hijo de puta. Jack Joyce. En persona. El reconocido señor Paul Sarin. ¿Qué tal, ricachón? Cállate y ven aquí. Bienvenido. 3, 2, 1. Carajo, Paul. ¿Qué es esto? El corredor. El pasajero entra por un extremo, viaja por el bucle, sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento. ¿Pasajero? ¿Qué haces? Ay. Jack. Will. Debes ayudarme. Tenemos que apagar esto. ¡No! ¡Deténlo! ¡Cállate! ¡Puede dañar el núcleo! Espera, no podemos apagarla. Paul sigue adentro. ¡Cállate! Mira. ¡Cállate! ¡Mírame! Baja el arma y hablamos. ¿Sí? No, no hay tiempo. Estás nervioso. ¡Baja el arma! ¡Deténlo! No, tengo que sacarte. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! Oh, eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca. Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? Estás con ellos. Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. La primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero no la primera vez que ella me vio. Will. Will. No hay tiempo que perder. Debo llevar a William Joyce con vida, si no se resiste. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡Puedo! ¡Cierra la puta boca! ¡Cállate la boca, imbécil! ¿Sí? ¿Sí? El jefe dijo que lo lleváramos a la biblioteca. Quiere encargarse de él en persona. Zona. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh, mierda! Tú lo pediste. ¡Tengo que recargar! ¡Moviendo el fuego! ¡No! ¡Vamos!
¡Objetivo avistado! ¡No puede ser! Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. Ya tenemos lo que queríamos. Aquí voy. ¡Rodéenlo! Debo llegar a la biblioteca. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Will. Se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido. Tiene que haber otra forma de entrar. ¿De dónde vino eso? Parece que lleva hacia arriba. Vamos, no hay tiempo para esto. Debo ralentizar esa cosa. Excelente. Transporte, núcleo de la máquina del tiempo en camino. ¡Oye! ¡Las manos donde las vean! ¿Qué diablos está pasando aquí?
tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. ¿Tiene? Cambio. ¿Dónde estará el hermano? Mantenga el personal al mínimo y aguarde la llegada del comandante de Monarch. El resto debe reunirse en el dique seco, en los campos de extracción de Crono. Allá aguarde más órdenes. La biblioteca explotará en 5 minutos. ¿Van a volar la biblioteca? ¿Ahora? ¿Qué fue eso? ¡Rodenlo! ¿Estás bien? Define bien. Estás bien. Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar. Primero sácame de aquí. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack. Necesito él. ¡Ah! Espera un momento. Mi maletín estaba en ese auto. Te llevaré de compras, es solo un maletín. Un maletín que contiene algo que necesito para detener la fractura. ¿Y no pensaste en decirme eso antes? ¡Lo tengo! Estaba ocupado siendo secuestrado. Bueno, no es muy tarde para dejarte. ¿Cómo carajos te mantienes con vida? Eso es parte del enredo que quiero que expliques. ¿Alguna teoría sobre manipular el tiempo? No. Es hora de pensar en una. Parando. ¡Dijeron que nos querían con vida! Creo que cambiaron de parecer. ¿No me ayudas? ¿Ya fueron todos? Sí, eso creo. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín.
Vámonos, antes de que aparezcan más. ¡Jack! Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo, no sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego, por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví por 17 años. 17 años. Fuiste tú, el primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Dispara. Nunca quise esto. ¡No! No irás a ningún lado. Mi nombre es Paul Serene. Fundé Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claro. Algunos de ustedes cuestionarán mis acciones. Esta grabación es una declaración final para justificar mis hechos, un testimonio de cómo se llegó a esto. Me comprometí con esta misión. Nunca renuncié a mi meta sin importar el sacrificio. Porque he visto a dónde vamos. He visto el fin de todo. Hay un problema. No sabemos nada del transporte de Joyce. Ya debería haber llegado. Quizá haya un traidor en Monarch. Necesita el tratamiento. Sabré quién está detrás. Encuéntralo. Es nuestra prioridad. Envía a tus mejores. Hay más. El nivel de intromisión de Jack resultó en complicaciones inesperadas. Trajimos algunos testigos de la universidad. Deberías revisarlos. No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa del plan. Veo dos opciones. Podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo suelto. Pero si estos testigos desaparecen... El público comenzará a hacer preguntas. Se volverían en contra de Monarch. Si no, puedo montar una estrategia general de relaciones públicas para que la ciudad esté a nuestro favor, pero eso nos deja con... Los cabos sueltos. Exacto. Tú eliges, pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando. Sugiero que nos encarguemos del problema que tenemos entre manos. Liam Bork ahí puede explicar la situación con más detalle. Claro. Señor. ¿Quién es ella? Amy Ferrero.
es uno de los testigos. Esperamos sus órdenes para proceder. Paul, necesitamos que tomes una decisión para proceder con los testigos. Mis poderes aumentaban incluso cuando el síndrome Cronon seguía empeorando. Podía tomar un camino que se convertiría en el futuro actual. Pero no era una opción. El momento no terminaría hasta que me decidiera. Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo. ¡Espera! Monarch tomaría una postura de línea dura, pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos. Sería duro, pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común. Investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano. ¡Esto es una mierda, amigo! Confiaba en Monarch. Pero la gente de Riverport se volvería en nuestra contra. ¡Asesino! Nuestros secretos estarían a salvo, aunque el público nos odiaría y ya conseguiría aliados nuevos. Monarch no tiene autoridad para detenerlos. Díselo a todos en el puente. Impulsa las relaciones públicas. Quiero una declaración. Y Jack Joyce promovió esa violencia. Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado. Nuestras mentiras nos darían el control. Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce. ¡Oigan! ¡Alguien se está escabullendo por allá! ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo. Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos. No podemos llamar la atención. Que los testigos no hablen. Vigílalos y envíalos a casa. Usa las relaciones públicas. Que estén con nosotros. A ella no. Es la líder del movimiento de Monarch. Vemos el nuevo rostro de nuestra campaña. ¡Jack! No hay otra salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! Uso mi poder para guiarnos y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos. Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos. He visto el fin de los tiempos. Hablemos del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch te transportaron de la universidad a la operación de la Zona Cero en el astillero. Sigues molesta, ¿eh? Estabas amarrado, inconsciente. Will. Liam Burke fue por ti y ya no estabas. ¿Cómo? Sonambulismo. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. ¿Ok? Sabemos que Beth Wilder te ayudó de alguna manera. Supongo que sabes el resto. No. Los testigos de lo que hiciste después están muertos. ¡Ah!
No tenía idea de dónde estaba o por qué. Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real. Todavía estaba esperando despertar. La vieja es una industria. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma. Bueno, eso es raro. Bien, no dura. Anotado. Cuando la fractura destruyó el tiempo, algunos objetos se volvieron inestables. Con mis nuevas habilidades, podía manipular sus líneas de tiempo, rebobinarlas. Aún no hay noticias de Hulk sobre la ubicación de Jack Joyce. Muy bien. Preparen un helicóptero para mí en el dique seco. Iré a la isla. Entendido. Tendremos el helicóptero. Ver la cara de Paul en esa pantalla fue un recordatorio enfermizo. No podía escapar de lo que había pasado. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo. Una parte de mí quería meterle una bala en la cabeza antes de que hablara. ¿Quiere que enviemos equipos adicionales a buscar a Joyce? Negativo. Concentren esfuerzos en nuestra campaña de relaciones públicas. La confesión de Amy Ferrero saldrá en vivo en cuestión de minutos. ¿Qué hay de Jack Joyce? Una vez que la confesión salga al aire, toda la ciudad lo estará buscando. No tendrá a dónde ir. Vendrá a mí esta noche. ¿En la gala? ¿Está seguro? Afirmativo. Oye, ¿qué hace con esas cámaras el escuadrón cegador en A3? Al parecer, una perra llamada Amy va a ser la imagen de la campaña de relaciones públicas de Sorin. Grabará confesiones en video. Volamos la biblioteca para desviar la atención. Los medios lo creerán y Amy les dirá que los manifestantes estuvieron detrás de todo. ¿Honestamente crees que eso sea suficiente? ¡Estamos bajo fuego! ¡Adelante! ¡Necesito munición! Es problemático, cambio. ¡Estoy herido! ¡Ya, ya, ya! Eso fue por Will.
Este ascensor parece ser la única salida. Debe haber un generador por aquí. Sin energía. ¡Qué sorpresa! Allá vamos. ¿Qué diablos es? ¿Hola? Jack, soy Beth Wilder. Beth, yo... Mi hermano te estaba buscando. Fui quien intentó salvarte hasta que decidiste iniciar un maldito desfile de armas en la bodega. Ahora pon atención. Estás muy cerca de una operación de Monarch para recolectar Cronon y Pulserine está en el dique seco. No es precisamente una buena combinación. ¿Qué tal si...? Dique seco. Si Paul está en el dique seco, ahí es a donde me dirijo. ¡No! ¡Jack! ¡La fractura es nuestra única prioridad! ¡El tiempo se agota! Will dijo que... Will está muerto. Mi mejor amigo volvió siendo un monstruo. Él sabía que esto pasaría. Paul es la clave para entenderlo todo. Voy a encontrarlo. Ambos sabemos que si encuentras a Serene, no le harás preguntas. Piénsalo bien. Paul estaba en el dique seco a la distancia. Reconocí el lugar. William tuvo un taller durante años en esa área industrial. Sabía que eso no podía ser una coincidencia. Hice lo que dijiste, ¿sí? Por favor, déjame ir. Hiciste bien, Amy. La transmisión acaba de salir, pero Hatch quiere una confesión posterior. ¿Tienes el guión? Sí, este es más reflexivo. Algo así como, desearía deshacer lo que hicimos. Dave te dará algunas líneas. ¿Dave? Estás usando esos nombres. No vas a dejar que me vaya, ¿verdad? Gracias a Dios. Jack Joyce. Tú. En la protesta. ¿Qué? Lo siento tanto. Yo no quería hacerlo, pero me obligaron. ¿Te obligaron a hacer qué? ¿Qué es este lugar? Me forzaron a hacer confesiones falsas para los noticiarios, creo. Lo siento mucho, Jack. Estaban armados. Oye, lo que hayas hecho no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Me alegra que estés bien. Escucha, necesito llegar al dique seco. ¿Conoces el camino? No creo. Me llevaron a una estación de seguridad cercana. Puedo ayudar a encontrar un camino desde ahí. Te debo una. La estación de seguridad está ahí.